Nosotros, bueno, nosotros somos el movimiento de acá Uruguay, Agustín, Domi, Leo, Guille, Juan Pablo, Juan Maxi, Juan Paul, allá está Fernando. Y bueno, básicamente somos los que venimos con la JTA. Bueno, nosotros con lo organizamos ahí, hicimos otra presentación acá. Y bueno, otras movidas que hemos hecho, lo más que hemos usado. Pero que no, bueno, estamos hace un año ya en el grupo. Y bueno, este encuentro, la idea es justamente empezar a generar conexiones nacionales, más locales, y que, digamos, Latinoamérica y el habla hispana también, o sea, como más general, capaz, tengan esa posibilidad de conectarse y compartir para fortalecer como esa red que tiene que irse formando. Pensar que si el movimiento se decimos que es global, tiene que funcionar con esa cabeza. No se trata de que no se reconozcan individualidades, porque todos somos diferentes, ¿no? Somos todos individuos diferentes, pero a la vez tenemos que compartir un montón de ideas para poder realmente construir otra forma de estructura social, por ejemplo. Yo por lo menos estoy hablando con esto. Y bueno, no sé, bienvenidos, si el que quiera tomar la palabra. De a uno, por favor. Y bueno, esta reunión internacional, digamos, porque hoy tenemos gente de Brasil, estamos nosotros de Argentina, de tres ciudades distintas, ¿no? La Plata, Rosario y Buenos Aires. Es maravilloso, porque es esto, es decir, bueno, ¿qué empezamos a hacer con esto que tenemos, que somos nosotros mismos? Conozcamos demasiado más que saber de que todos entendemos que algo no anda bien en nuestra sociedad, que eso no se reduce a ni a Montevideo, ni a Rosario, ni a Puerto Alegre, ni a Buenos Aires, sino que hay un proceso humano que está sucediendo del cual somos parte. Fuerte, ¿no? Porque yo veo el tráiler y realmente me genera así como una emoción importante, fuerte, de ver lo que está pasando. Yo cuando me acerco veo Adendum, por allá por 2008, creo que el final de 2008 sale, y en febrero ya nos estábamos juntando en el Planetario de Buenos Aires, un grupo de así como ahora, 30 personas que entendían eso, que algo no andaba bien y decían, bueno, que ¿qué podemos hacer? Mi idea ahí fue decir cómo hacemos llegar este mensaje que a nosotros tal vez a través de nos llegó porque tenemos tal vez una educación o nuestro entorno particular nos permite que nos haya llegado eso y lo podamos haber universalizado y darnos cuenta de que era para todos, que no es algo que se reduce a Nueva York y a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos llegar a la mayoría de la gente? Y ahí pensamos en bajar esos mismos entendimientos a nuestra realidad y así nace Argentum.
hace ya unos 2 años y medio, en las primeras reuniones lo empezamos a hablar. Y yo, a partir del proyecto Argentum, puedo hacer un símil de cómo está funcionando el movimiento SEDA en general, que es de forma descentralizada y a partir de gente que, convencida de esto, entendiendo de que algo hay que empezar a hacer, aporta desde lo que quiere, básicamente, lo que disfruta haciendo. O sea, la transformación más importante es reconocer eso, como que nosotros y cada uno somos la transición de una forma que se construyó en el mundo, y bueno, eso lo podemos charlar y es muy interesante ver todo el proceso histórico de cómo llegamos a donde estamos hoy, y bueno, ya estamos cada vez haciéndonos más conscientes de toda esta realidad y empieza a aparecer la responsabilidad de esa conciencia, ¿no? De entender que somos nosotros los que más tenemos o no lo que está funcionando fuera.